No quiero volver, quiero cambiar el mando. Tengo aquí un mando, que era con el que iba a echar la partida inicialmente. Que al final he pensado que no. Es un mando híbrido, Mega Drive. Mega Drive y Super Nintendo. Con lo cual, la Master System debería de funcionar. Vamos allá, a ver. El turbo. Este turbo es bastante más rápido que el otro. De hecho, se me descuadra esto. Con esto sí que... Con esto sí que me lo voy a pasar a gusto el juego. Yo creo que pega más rápido que con el otro mando, ¿eh? Lo que pasa es que los pega tan rápido que para esto se le escapan. Te vas a cagar, Apolo. Acércate, verás tú. El caso es que antes contra Apolo me ha salido más fácil, pero sin embargo el otro no tiene manera de cargármelo. Tres veces en el mismo round y muere. Bastante complicado. Ah, le di. Ahí lo tengo ya. Al suelo. Al suelo. No se levanta. Ah, sí se levanta aquí, cabrón. Bueno, ahora sí, pues lo tengo acorralado aquí. Aunque parezca que las doy al aire, cuando empieza a darle ya, se las come. ¡Oh, qué pena! Apolo, acércate aquí. Tú eres Apolo de la Rocky 2, porque en Rocky 1, como pierde, esto no lo cuentan. O sea, me imagino que será la de Rocky 2 directamente.
¡No te levantes! ¡Sexo en la lona! Dios mío, ¿qué hace? ¿Qué guarrería hace ahí acostado el hombre? Y eso no vale, eso es trampa. Está haciéndole guarrada ahí al césped, iba a decir, al suelo. Vamos allá. Madre mía, qué velocidad. Ah, aquí es donde llegaba 7 por segundo, en el otro. Bueno, 6 está bien. No sé qué baremo tiene esto. Ahí está el 7, ahí está el 7. Ahí está el 7. Madre mía, Rocky. Está que se sale Rocky. Mira Rocky, cómo está. Ay, qué tonterías que digo. Este es el que me ha fulminado antes, pero que ya me lo he cargado antes una vez. Nos volvemos a ver. ¡Ay! Se ha agachado el último, el bueno. No se, y ahora otra vez. ¡Qué cabrón! Va peor, pero voy a caer yo antes, casi seguro. No sé por qué. Y cabrón, este es súper duro, el tío este. El Slumberland. El Mr. T. Maldito mi TT. Maldito mi TT. Y el Mr. T se recupera de la vida un disparate en los descansos, y yo no. En mi TT. Lo tengo. Este puñetazo es por abajo. Tenía el cigarro en la boca y se me ha ido. Lo tenía ahí por el filillo de los labios. Ahora ha caído. Y ya he podido coger yo el canuto. El cigarro. Coño, no se ha levantado. O sea, me lo he cargado tirándolo una vez. Qué fuerte. Madre mía, lo he fundido ahí. Le he roto todos los chakras. Ahora ya le he cogido el punto. Casi. Tenemos dos sitios los que podés apuntar, o sea, no hace falta darle a uno o a otro. Una vez que pasamos la marca que tenemos que superar, el mínimo se pone súper complicado. Por lo menos antes se me ha puesto súper complicado. ¿Ves? Ya está totalmente cabrón. El viejales, cambiando las manos a la tuti. Que no da abasto a cambiarla, el jodido. Vale, esto es bastante, bastante aceptable. Bueno, Iván Drago. Ahí viene. El campeón de Siberia. Ahí, mira cómo traga puño el campeón de Siberia.
Pobre Tico, a mí es que me gusta Iván Drago. El juego este, no sé si a doble se puede jugar llevando a los otros, pero es una pena que no pueda jugar con los otros jugadores en modo single player. Porque a mí es que me mola Iván Drago. Oh, qué buena le he metido esa. ¡Ya! Yeah. Toma. Si es que es más chungo el anterior. ¡Oh! Me ha pillado a botón cambiado. Uy, qué puñetazo me ha metido ahí. Qué buena foto se ha quedado al final. Acércate. Yo voy para allá ahora. Buah, qué bien recibe. Qué bien recibe el ruso. Lo siento, Iván Drago. Otro día te llevaré a ti. Bueno, pues nos vamos a pasar el Rocky por segunda vez para ver el final. Y para que no se vea amarillento. Muerto. No te levantes, no te levantes. Oh, qué pena. Está ahí. Este cae en un momento. Hostia. Hostia, me ha metido a mí. Se ha cabreado, se ha cabreado. Se ha cabreado. Acércate. Hostia. Como metido otra vez este round, muero. Cabrón, ¿cómo se ha puesto de complicado en un momento? Joder, yo tan flipado. Y me ha metido ahí la del pulpo en un momentico. Hostia, ahora empieza fuerte. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ahora lo tengo yo. Se está comiendo las gordas. Qué mal ha sonado eso. ¡No te levantes! No se va a levantar, no. Y va a levantarse más cabreado, que es lo peor. Ay, oh, ahí sí la comió entera. Ya está. Están chulas hasta las cuerdas cuando. Porque lo típico de esperarte de este juego es que fuera todo más estático. Pero las cuerdas incluso se mueven. Y el público está súper currado, joder, tío. ¿Cómo me ha tirado un puñetazo? Las barras de vida no sé para qué sirven, realmente. ¡Oh, no! Madre mía, si me llega a dar otro me tira. Bueno, por puntos vamos bien, no sé cuántos rounds son. No sé cuántos son. Recibe, recibe. Oh, no, por favor. Levántate, Rocky. Levántate. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Este no se levanta más. Nada. Sexo en la lona. No, este no hace sexo en la lona. Es solo Apolo. Bien. Ahí, 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 ahí. Otro Mind Guy, otro Mind Guy. Toma ya, ahí sí le he vendido una buena. Y nos hemos pasado el Rocky. Otra vez. Y ahora la escena final. ¡Adrián! Ahí se parece más a Rocky que en el juego. Bueno, más o menos igual. Qué bonito, qué escena de amor. Qué bonito, qué bonito. Oh.
Ahí con la boca torcida. Y nos hemos pasado el Rocky. Como he dicho, juego de 1987 de United Artists Pictures Inc. All Rights Reserved. Ni me suena la compañía. Pero muy buen juego. Muy buen juego. Yo creo que de los mejores juegos de boxeo para consolas de 8 bits. No quiere decir que sea el mejor. Pero sí que. Mira, mira cómo recibe. Cómo recibe Apolo. Toma, 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 toma. Bueno, vamos a preparar el cierre. Vamos a poner algo así digerible para acabar. Algo digerible. Mira, va, ya sé lo que voy a poner. Digerible, digerible.